nuestra sociedad hay tres aspectos esenciales, que son el de la educación, que fomente el talento y la creatividad de todos nosotros individual y colectivamente. El segundo es el desarrollo científico y tecnológico, con todas sus aplicaciones en el mundo sanitario y medioambiental. Y el tercero, el mundo de la comunicación en las organizaciones, instituciones y también a nivel individual y colectivo en el aspecto de la cultura científica de nuestra sociedad para poder abordar los retos del siglo XXI. Estos tres aspectos estratégicos son los que desarrollamos desde hace 18 años en el máster en comunicación científica, médica y medioambiental. Las principales salidas profesionales de este máster son, por una parte, el periodismo científico o la divulgación científica en medios convencionales como prensa, radio y televisión, y también en blogs y redes sociales. Por otra parte, la comunicación institucional en centros de investigación, universidades, hospitales e industria. También la museología científica, los comunicadores que van a trabajar en museos de la ciencia. A mí el máster me abrió la puerta del mundo de la comunicación científica y en concreto del mundo de la televisión, que es lo que a mí más me interesaba cuando fui alumna. Me puso en contacto con personas que ya se dedicaban a hacer ciencia en televisión y desde entonces, hace ya casi 8 años, he podido trabajar haciendo lo que realmente me gusta. Para un centro de investigación es muy importante la comunicación, sobre todo por dos aspectos. Por un lado, desde un punto de vista ético, es importante que los centros, sobre todo que sepan con recursos públicos, den explicaciones de lo que hacen, pero también para conseguir más prestigio, conseguir que la gente los conozca y también así conseguir más recursos. Y una forma para hacer buena comunicación en estos centros de investigación es teniendo formación científica, pero también periodística. Entonces creo que el máster de comunicación científica es una muy buena herramienta. Está claro que vivimos en un mundo en donde la ciencia y la tecnología invaden nuestras vidas. Cada día hay más ciencia y tecnología. Por eso es muy importante comunicar el contenido de la ciencia y la tecnología a todo tipo de públicos. Por eso es importante que haya másteres de comunicación científica en donde esto se ayude. Uno de los caminos posibles es buscar lo que pueda interesar a la audiencia para, digamos, explicar ciencia y tecnología de alguna manera. Y eso, por ejemplo, se puede hacer incluso con algo que parece extraño, pero el cómic, el cine, la literatura, por ejemplo, de ciencia ficción. Si a los de la audiencia les interesan esos temas, también les interesará la ciencia que se puede extraer de esos temas. La comunicación estratégica es fundamental, tanto en las empresas como industrias y corporaciones. Tenemos que establecer un plan, ir siguiéndolo e intentar explicar en este plan todos los objetivos que tenemos previstos y los valores, e ir viendo que no nos desviemos. Por esto, el Máster de Comunicación Científica nos ofrece una formación fundamental para poder llevar a cabo esta tarea.